Hola a todos, ¿cómo les va? Saben que hoy es un buen día para seguir siendo anticomunista y después de las declaraciones de Carmen Hertz, créeme que todos vamos a ser anticomunistas. O sea, si tú ya no lo eras de antes, lo vayas a hacer ahora y si no lo vayas a hacer, ándate de acá al minuto porque acá solamente entramos los anticomunistas, weón. Porque de verdad, Carmen Hertz es, primero que nada, uno de los personajes más emblemáticos cuando hablamos de los horrores del comunismo en Chile. Lo digo de una forma muy literal, pero adicional a eso. No tan solo el negar la dictadura en Venezuela, sino también ningunearlo y buscar de todas las formas hacer malabares mentales para decir que no es una dictadura, porque ella sí vivió una con Pinochet. Vamos a ver su entrevista que hizo completa, que de verdad es otro nivel de delirante. Y antes de eso, suscríbete a mi canal, porque ya pasamos los 90.000, significa que ya estoy llegando a los 100.000, y de verdad que se lo encuentro demasiado bacán, somos puras personas bacanas acá, anticomunistas, ¿cachai? Como que si tú no te suscribes, eres comunista y eres feo. Así que dale. Y si eres feo, no importa, igual suscríbete, ¿cachai? Tal vez viéndome puede que mejores. Pero bueno, lo que ocurrió fue que le hicieron una entrevista al eslabón perdido Carmen Hertz, donde por razones obvias, debido a que el Partido Comunista Completo ha lanzado declaraciones no diciendo de forma explícita que Venezuela es una dictadura, porque para ellos no lo es, hay que entender eso. O sea, ¿cómo un comunista va a encontrar que el régimen que a ellos les gusta vivir es una dictadura? Para ellos no, para ellos está bien. El mismo presidente del partido lo ha dicho, y Camila Vallejo igual salió a decir algo similar en su nivel de ministra. Ahora Carmen Hertz, pues cachai, una de las mujeres que es supuestamente más respetada de la izquierda, y yo digo, si esa wea respetada y de izquierda, porque ustedes claramente no tienen ninguna mujer que valga la pena en su sector. Pero ya esto encuentro que supera todo nivel, porque no tan solo estás negando la existencia de una dictadura, sino el utilizar tu propia experiencia, que es un contexto completamente distinto, para decir que la otra no es dictadura. Yo A sí ver. viví en una dictadura y en una dictadura real, real, real. Y cuando yo señalo los ejemplos en el mundo de violación de los derechos fundamentales, no estoy haciendo una suerte de diaporama, sino que estoy señalando en concreto a los Estados Unidos porque es quien lidera la arremetida contra Venezuela. Ay, Dios mío, mira, por eso me puse esta polera hoy, porque si hay una cosa que los comunistas odian más que a mí, es al Estados Unidos, ¿cachai? Yo siempre he sido súper pro yankee, pro American Dream, ¿cachai? Esa es como mi sueño, en realidad. Hace un rato con un amigo incluso estaba hablando de eso, de cómo yo lo único que quiero es ir a Estados Unidos. Acá el problema es Estados Unidos, weón, los yankees, los empresarios. ¿Tú pensáis que ese discurso lo repiten solamente los pendejos comunistas adoctrinados, cagados del mate, que no tienen salvación? Pero no, también lo dicen las momias, en este caso. Y a Estados Unidos yo no le doy legitimidad democrática para que haga eso. También si le da legitimidad democrática al gobierno de Maduro. No le doy, porque no solo es lo que le he señalado a usted, sino que además es el país que entrega las mayores cantidades de armas y de recursos a Israel, que sabemos la tragedia que está ocurriendo en Gaza. Ok, ya sí, mira. Para evitar hablar de lo que ocurre en Venezuela. ¡Ay, Gaza, Gaza, los pobres palestinos! Y con esa cuestión, a mí no me pregunten por ese tema, porque no me interesa, en lo más mínimo. Yo no soy ni pro Israel ni pro Palestina. Yo no me meto con el Medio Oriente, yo no me meto con lugares donde existe ese tipo de religión y el Islam y los judíos. Yo no estoy para eso, así que no me vengan con weas. Entonces, yo legitimidad democrática no le doy para que alinee y sea la cabeza, ¿no es cierto?, sea el país que arremete contra Venezuela, porque creo que el tema de Venezuela, se lo insisto, tiene una serie de elementos que es necesario conjugar, porque ni Petro, ni Lula, ni el presidente AMLO, ni la presidenta Sheinbaum son una tropa de ineptos. En realidad sí lo son, empezando por ti, vieja. Que no les interese los derechos humanos. No, son estadistas que saben que las crisis políticas y nacionales de un Estado, sobre todo en nuestra región, tienen que solucionarse por la vía pacífica y no por llamados a intervenciones militares ni a llamados a golpes. Obviamente esto vino con el comentario de especificar que no puede considerar a Venezuela siendo una dictadura. No estoy en condiciones de calificar el gobierno de Maduro como una dictadura. Y tú te preguntás ya, ¿y por qué no lo considera una dictadura? Bueno, lo que pasa es que allá tiene más libertad de expresión. En primer lugar, en Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming. Sabes que yo
tema personal. Tengo alguien en mi familia que está pasando con temas de memoria, ¿cachai? Y esto lo digo bien en serio. Temas de memoria y se le va la onda, ¿cachai? Pero ni esa persona está tan cagada como la Carmen Hertz. Y lo digo así bien en serio, weón, porque es, mira, otra cosa es venir a justificar, porque yo, a mí lo que me carga los... Bueno, ¿qué no me carga a los comunistas? Absolutamente todo me carga a los comunistas. Para mí sería mucho más como... Yo nunca le tendría respeto a alguien de algo así, pero diría como, ok, por lo menos lo dices. Si es que yo dijera, para nosotros esto no es una dictadura, nos parece que está bien. Eso sería como, oye, bueno, por lo menos eres valiente como para decir lo que opinas. Pero no hacen eso, buscan todas las formas para justificar por qué defienden esa dictadura cuando ellos se quejan de la dictadura en Chile. Que al mismo tiempo, weón, o sea, viendo declaraciones así, ¿tú entiendes por qué Pinochet hizo lo que hizo? Mira, yo en primer lugar nunca podría ser así como alguien que decía, están contra todas las dictaduras porque, lamento decirle esto a mucha gente de mi audiencia, que yo sé cómo son ustedes, pero yo sí considero que el gobierno militar de Augusto Pinochet hubo elementos dictatoriales. ¿Para qué mandar con hueá? O sea, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, pero en realidad no se puede hacer eso porque hubo una visión autoritaria donde se censuraron a ciertas personas por razones obvias, pero hubo una justificación, ¿cachai? Yo siempre voy a decir que el fin justifica los medios, sí. Si me vaya a decir que acá en Chile las víctimas, víctimas, fueron comunistas, yo no me voy a quejar por eso. La cosa es que yo no soy un defensor así con todos los derechos humanos que yo en contra de la dictadura, porque los comunistas nunca han estado en contra de las dictaduras, solamente están en contra de lo que le pasó acá en Chile y van a buscar todas las otras formas para, incluso cuando están ocurriendo violaciones de derechos humanos sistemáticas allá y hay una dictadura presente que nos afecta directamente, pese a que estamos al otro lado del continente, pero los hueones vienen para acá escapando, ¿cachai? ¿Por qué vienen escapando? Porque acá no tenemos nada, una dictadura comunista, por suerte, todavía. Pero de verdad que encuentro nefasta la declaración de Hertz de venir a decir, yo viví una dictadura y fue una real. O sea que lo que está pasando a los venezolanos no es real. No, pues para ellos no. El sufrimiento de las personas que han tenido que ser alejadas de sus familias, que no pueden volver a su tierra, que no pueden volver al lugar donde nacieron probablemente, que no pueden tener una vida normal, eso no, no es dictadura. La única dictadura es la de Pinochet. De verdad, ay, oh, no, que te juro, los comunistas. Mira, incluso se había presentado a hacer una censura contra la Carmen Hertz Jr., ¿cachai? La Carol Cariola. Después, bueno, obviamente tú crees que los diputados de este país son lo suficientemente valientes. No son valientes, los hueones, son toda una manga de cobarde y vendido. Uy, eso me salió como el pecho, bueno, la cuestión. Lo que ocurre fue que no estaban los votos. ¡Sorpresa! Y una representante del centro, que en primer lugar, esta Lela, entró con un cupo RN y ahora es más zurda que el mismo Partido Comunista. Me da una vergüenza, pero bueno, se picó porque Johannes quería presentar esta censura por razones obvias. Hemos sido testigos, nuevamente, del ridículo que podemos hacer desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, donde nos tienen durante media hora escuchando falacias y además votando una censura que no corresponde. El anticomunismo le hace mal a nuestro país. La antidemocracia le hace mal a nuestro país. Por lo tanto, el llamado aquí es principalmente a ese diputado que presentó esta censura sin ningún argumento válido para ejercerla, que por favor termine con el payaseo. Como si el anticomunismo le hiciera mal al país. Bueno, el anticomunismo es lo que le hace bien a Chile. Si tú eres anticomunista, dale like a este video. En este momento, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú eres anticomunista igual que yo, dale like a este video, muchas gracias. Ahora, Johannes le respondió, y debo decir, dice que yo no soy como el fan número uno de Johannes Kaiser, pero se basó. No, mire, yo le voy a decir una cosa, yo a usted no lo trataría de payaso, y no estoy para este escándalo, tranquilícese, tómese un Armonil, gracias. Ya, no, si no están muy tranquilos por lo visto. ¿Y saben por qué no están tranquilos? Les voy a decir por qué no están tranquilos. Porque a la hora de los cubos, cuando estuvieron llamados a efectivamente defender la democracia, no lo hicieron. ¿Qué querés que te diga con eso? Erika Olivera es una vergüenza. O sea, la pobre gente de RN que votó por ella pensando que iba a ser una persona sensata y ahora resultó que es más zurda y más progre que la chucha. ¡Ay, el anticomunismo es malo! Cuando hay gente que se queja del anticomunismo, es la misma gente que después cuando tú le hablas de los... se escandalizan, ¿cachai? Y no pueden creer que haya gente que siga esa ideología. Yo tengo amigos que lo son. ¡Puf! Lo digo en serio. La cosa es que
ellos no pueden quejarse de una ideología totalitaria cuando apoyan a otra ideología totalitaria. Al final de cuentas, yo creo que todo el mundo apoya algún tipo de dictadura u otra. Nadie de nosotros es perfecto y nadie de nosotros es un ser de luz, amor y paz que cree que todo debería ser amable, lindo y bonito. Los comunistas menos, weón. Ellos están diciendo que no quieren hacer la vía armada porque saben que si eso ocurre, Maduro va a salir cagando y van a destrozar el comunismo una vez más en Latinoamérica. Ellos están traumados por eso. Si todo el resto del mundo cree de forma legítima y de forma certera que la única forma de sacar a Maduro del poder, un golpe, es a través de la fuerza. Él no va a salir de forma democrática, auspiciado por el Partido Comunista, que incluso ni siquiera tanto el Partido Comunista a nivel mundial, porque el Partido Comunista de Venezuela no es tan fan de Maduro, pero el Partido Socialista Obrero Patético sí lo es. Es lo mismo que el Partido Comunista de acá. La cosa es que cambia el nombre, pero ustedes saben que comunistas y socialistas, al final de cuentas, son la misma mierda. Ahora me interesa saber qué le parece a usted estas declaraciones de Carmen Hertz. Ustedes son de estas personas hueonas que siempre dicen: ay, yo siempre he admirado tanto a Carmen Hertz. ¿Qué vaya a admirar a una comunista, hueón? Tiene un poco más de estándar, ¿cachai? Quiérete un poco. Despierta. Tú podías aceptar un montón de tipos de personas. Comunistas no. Y eso nunca lo voy a dejar de decir. Encuentro que debería ser algo normal el que el comunismo tiene que ser completamente erradicado del mundo. Es la peor ideología que existe. Y personas como Carmen Hertz lo demuestran. Aunque al mismo tiempo estoy feliz de que haya hecho estas declaraciones porque, uy, todo el mundo está enojado con esto. Incluso hay varias gente de izquierda que está como... a su madre. Esto les va a hacer mal en las próximas elecciones porque todo el mundo sabe que el Partido Comunista es probablemente el partido más extremista que existe en Chile. Esto les encanta hablar de la ultraderecha, la extrema derecha, y nadie habla de la literal extrema izquierda, izquierda radical, izquierda terrorista que es el Partido Comunista. Pero bueno. Así que eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que estén muy bien y que sigan siendo anticomunistas como corresponde. Porque yo sé que ustedes lo son y yo sé que nosotros nos llevamos bien por eso, ¿cachai? Y esa es la cosa que nos une a nosotros. El anticomunismo. Y ver declaraciones así como esta vieja es lo que nos da la razón. Tú no podías ningunear un pueblo completo porque tú tuviste una dictadura. No, vieja. Si tú hubieses estado realmente en una dictadura, tú no estarías acá. Y eso sería mejor para todos nosotros. Así que bueno, eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima.